Muy buenas compañeros, bienvenidos a otro directo que se viene aquí con vosotros. Sí, lo estoy viendo en pantalla y creo que bastante épico lo estoy diciendo. Así que nada, música arriba y vamos a ir a por todas. Pues nada. Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro directo de Trader Alpha 90 y estamos aquí con vosotros a hacer el Albia 130 con destino Lineares Baelsa. Ahora vendrán los típicos a decirme por qué los haces hoy y no mañana, que era el día adecuado, porque lo he cambiado. Ya está, no tengo más que decir, mañana se viene una cosa bastante épica. Vale, mañana se viene algo épico. ¡Épico! Así que os dejo con vuestras dudas. Yo dejaré un spoiler, alguna cosita así. Y espero que os vaya a gustar. Así que nada, vamos a ir a por todas. Hablamos en español. Spanish. Vale, si veis aquí un de eso es el estrés. O sea, vale, el estrés. Tengo mucho estrés últimamente. Pero bueno, vamos a coger y vamos a irnos. No estamos aquí para hablar de mí, sino hablamos de el Albia 130 que ya está listo. Y dejad un malito like, ¿eh? Dejad un malito like para ver más. Así que vamos a poner esto por aquí. Vamos a quitar esto por allá. Esperemos que la cosa vaya bien. Vale, y dejad vuestro me gusta. Que no puede ser que haya un dislike. No lo sé. Vale, salimos de alcance de San Juan a las 5 y 40 minutos. Que se viene aquí con vosotros, ¿ok? Vamos a dar aquí a guardar. Y esto empieza a sonar. A ver. Habrá música, pero muy de fondo, ¿eh? O sea, yo os lo digo, en serio. Vale, ¿qué tal se escucha? ¿Qué tal se escucha? Creo que perfecto y bien, ¿no? Vale, tenemos aquí el Albia. Un poquito, llamarlo así, lag. No, porque hay muchos trenes en aquí. Después se cae el lag, ¿vale? Vale, vamos a encender las luces. Perfecto. Sí, sí, conduciros con cuidado, tranquilo, Iván. Vale, vamos a abrir las compuertas, vamos a ir entrando a la gente. Así que nada, soy pasajero para mandar vuestro pedazo de loot. Vale, vuestro pedazo de loot con vuestro billete abono de Albia. Destino Lineares Baelsa con paradas en Manzanares, Valdepeñas, Almuradiel, Biches y Lineares Baelsa. O sea, tampoco para él mucho. Así que estaremos dándole cizaña al tren hacia adelante. ¿Esa niña la sigue llevando ese tren? No lo sé. Yo he cogido este tren porque hoy tocaba este tren, ¿vale? Me lo propuse y ya eso. Te hagas a Pepe, claro que sí. Vale, están las puertas abiertas, las compuertas están abiertas. El tren no sale hasta el 40, ¿vale? Faltan 4 minutacos. Así que aprovechar, mandad vuestro loot con vuestro billete de abono gratuito, ¿ok? Mandadlo aquí que saldrá en pantalla. No sé por dónde va a salir, pero saldrá por aquí. Tengo que irme, no puede ser Steve, no puede ser Roster, no puede ser ahora que vamos a iniciar el viaje a eso. ¿Te acuerdas de la 440M131? Sí, me acuerdo bastante bien. Era así como muy naranja, más de lo normal, pero bueno, estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ir entrando en cabina, que esto ya está recogido. Vale, tenemos todo, ¿no? Creo que sí, creo que lo tenemos todo. Bueno, nos falta... Bueno, lo que faltaba ya. Vale, a ver. Vale, ahora sí.
Ahora sí. Sí, es Steve, es Steve. Bueno, es la sencillo, o sea, no pasa nada. No tendrá el sistema ASFA. O sí, no sé, depende. Depende, a ver. No, no tiene, no tiene. Bueno, sería cambiándose esto, ¿vale? Esto sería cambiándose automáticamente. No hace falta que yo lo toque. Y ya está, ¿vale? Así que nada, dejamos un like. Si queréis más viajes esporádicos por las líneas de Train Simulator, ¿ok? Ya está dicho. Nosotros en breve salimos. Abrimos compuertas otra vez, ¿vale? Para que vaya entrando gente, ¿vale? Aquí os tenemos apuntado, Alcázar de San Juan. Pasajeros somos 3. 3. A la hora, las 5:40. Vale, a las 5:40 hora española, saldremos con destino Lieja, Elsa. Siguiente estación, vamos a parar en Manzanares. Estoy haciendo la R3 de Cataluña. Perfecto, Javier. Ojalá te salga bien y puedas publicarla y puedes venir publicando fotos, lo que sea, en un foro, lo que sea, pues ahí estaremos. Vale, a ver si llegan nuestros moderadores. ¿Qué pasa hoy con los moderadores? Ya empezamos. Ya empezamos. A ver. Vaya, va. 5:39. Vaya. Bueno. Salimos. Ya el tren no para hasta Manzanares, así que disfrutemos del viaje. Disfrutar el viaje, buen viaje. Gracias al maquinista. Vuestro maquinista favorito ha vuelto para ser maquinista. Vámonos para allá. Ah, perfecto, Javier. Ahora salimos. Salimos ya para allá. Perfecto, Javier. Espero que... Hostia, la aguja. Hostia, la aguja, la aguja, la agujas. Me cago en la cola. Corre, 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 Broston. Corre, Broston. Corre, aquí está. Esta aguja siempre está aquí tocando libotone. Vale, ya está. Ahora sí, ya está, ya está. Vámonos, tomamos el mando. Aquí CTC. Nosotros salimos ya, CTC. Ya está, ya está, ya, ya hemos salido. Bueno, pues sentimientos, no sé hacerlos, no tengo nadie mediante para que vale, mediante me diga lo que tengo que hacer, lo que no, lo que tengo que mirar, justamente de esto, justamente lo otro, ¿vale? Intentamos que la cosa sea más real más adelante, ¿ok? De momento tengo que deciros de que os animo a que estéis en aquí tranquilamente con vuestros llamados y llamamientos y demás, ¿ok? Así que nada, vámonos. Vale, ya tengo señal en verde. A 80. Vale, creo que vamos sin alfa, mejor. Porque es que hay a veces que no, no es que mueve mucho. Así que nada, disfrutamos del viaje, del directo de hoy. A ver, tengo las palomitas porque durará unas 2 horas y 30 minutos. Vale, así que disfrutar, porque la última vez lo hicimos así y duró eso, 2 horas y 30 minutos en la última vez que hicimos, ¿ok? Mandad nuts que se agradecen bastante, ya que son billetes de abonos, de cercanías, bueno, cercanías no, sino de Albia. Hoy es de Albia, hoy es Albia. Hoy el servicio que hacemos es Albia, destino lineales Balsa. Procedente de Alcázar de San Juan.
Así que vamos allá por todas con el Train Simulator 2020. A vuestra disposición, trenero, está de maquinista. Ok, aquí tenemos el Albia, la versión nueva, la versión 2.1, hay 2.5 de RailSim.es. Empezamos a darle cizaña, caña al tren. Empezamos a darle cizaña. Vámonos. Pues ya que viniesen trenes por el frente, que viniesen trenes, pero que no sean CPUs, sino me gustaría que fueran jugadores online. Molaría bastante, no digo nada y lo digo todo. Estaría bastante más guapo el Train Simulator con multijugador. No digo nada y lo digo todo automáticamente. 2.1 el Albia. No, 1.5. 1.5. Aunque parezca mentira, pero sí, sí, es tope realista. O sea, este Albia es tope realista. Vale, molaría que hubiese jugadores en aquí conmigo jugando en online. Hostia, estaría guapo, el Train Simulator online. No, no estaría nada mal, yo no digo nada. Pero bueno, que intentemos que la cosa vaya bien. 3, 4. Vale. Vale, perfecto. Pues vámonos. La máxima permitida de las vías convencionales es 180. En estas vías son de alta velocidad, a 200. Máximo 200. Muy buenas, Cristian. Dice saludos, trenero. Saludos, Broston. Saludos, Broston. A ver, vamos a ir aflojando porque vamos a llegar a 200 y en un momento. Muy buenas, Albert, compañero, bienvenido, Broston. Bienvenidos a todos y cada uno. Me alegro que estés en el nuevo canal. Muchísimas gracias, Albert, perfecto. Enseña el tren. Bueno, así no, ¿no? Así. Es una pasada, ¿eh? Vamos muy bien de velocidad, ¿eh? En pleno funcionamiento. Bueno, tiene un fallo, ¿eh? O sea, la 440, la que va por la R2, ¿vale? Tiene un problema. Y se abren las puertas automáticas. A veces me han dicho de que pasa por un túnel de Garraf, ¿vale? Pasa por el túnel de Garraf y se abren las puertas. Magistralmente se abren las puertas. Y dices, no puede ser eso, ¿eh? No puede ser. Pero bueno, a ver si Renfe la regla, ¿vale? La 470. Vamos a por todas, chicos. Siguiente estación, Manzanares. Estamos al principio. La vamos a hacer rápida y sencilla esta ruta, ¿eh? En serio. El maquinista más rápido, con un Albia 130. En vez de llegar 2 horas y media, como pasamos la última vez, ahora voy más en serio, más enfocado a la velocidad. Y llegaremos un cuanto antes. Iré tocando el botón verde de todos los trenes. Sí, tengo el G29, Broston. Sí, sí, tengo el G29. Tenemos el G29 aquí y me ha costado, bueno, lo que tenga que costar el volante. Es un buen volante, lo digo en serio. Va perfecto. Va perfecto. O sea, se ve que es más cómodo, mucho más dinámico, mucho más. Que te gira 900 cada giro, es una pasada.
Ah, perfecto. Perfecto. Acuérdate de que te viene el G29, ¿vale? Te viene el volante y los pedales. Y por separado, para tocarte un poquito la moral, el cambio de marcha va separado. ¿Vale? Si solamente quieres el volante y el volante más el tema del cambio de marcha, o sea, si solamente quieres el volante y los pedales, ya puedes coger 29 y ya está, ¿vale? Pero si tú quieres, ¿vale? Si tú quieres el tema del cambio de marcha, va por eso, va diferente. Ah, vale. Vale, pues ya está. Ya está. No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Espérate un momento que hay que frenar. Sí, porque creo que la aguja que ya de allí, ¿eh? Creo que esa aguja está mal puesta. Me parece, ¿eh? Le he frenado yo el tren, ¿eh? Le he frenado yo. Vale, no tiene vista pasajero el Albia. Es lo malo que tiene, pero bueno. Vale, perfecto. Va bien, va bien, va bien. Una vez que pares el tren, echamos una foto, ya que estamos en aquí. La ponemos así y así. Echamos fotos, echamos fotos. Ha parado. Ha parado, ha parado, ha parado, ha parado, ha parado. Vámonos, vámonos. Ya está, chicos, ya está. Ya hemos hecho fotos. Sí, tiene eso, tiene eso. Sí, sí lo tiene. Para un servicio de media distancia, ¿cuáles son más cómodos? La J70. La J70 para una media distancia viene muy bien. Lo que pasa es que la J47 se ha adaptado con un nuevo sistema de asiento. O sea, si son reformadas las 447, entonces te diría 447. Pero en 470 es mejor, ¿vale? Más cómodo. Yo he viajado en 470 y puedo deciros de que no escuchas nada, solo te escuchas la tracción de abajo, de las ruedas, y vas cómodo, porque vas sentado y vas cómodo. Y luego puedes ponerte así, y así. Y ya está, ¿vale? O sea, todo directamente. Pero bueno, las 447, si son reformadas, sí, recomiendo también las 447. Vale, porque las 447, aunque parezca mentira, una vez reformado, los asientos son de media distancia. Muy buenas, Pablo, compañero, bienvenido a Boston. Bienvenido, aquí estamos, con un Albia 130. Lo que pasa es que no va a 130, sino va a 200. Dice, ¿cuánto tiempo, trenero? ¿Qué tal? Pues mira, aquí andamos bien con un Albia. Quitamos los mosquitos. Muy buena, Villa y Franco. Bienvenido. Y sí, hay que parar en Manzanares ahora. Hay que parar en Manzanares. Hombre, ya era hora que estuviese en este canal, ¿eh? Lo digo en serio. Ya os haré un resumen en un vídeo, ¿ok? Lo que me ha pasado, lo que no tenéis que hacer, lo que... ¿Vale? O sea... Haremos un vídeo. Lo que pasa es que hoy, pues como ando un poco cansado, he dicho, ostras, floja, 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 floja. Vamos muy rápidos. Vamos muy rápidos. Vale, ya está, ya está. Tuve 2 semanas, 2 exámenes, por eso no te vi. No pasa nada, Pedro. Mientras hayas venido por Twitch, ya está. Qué pena me da la ruta de nuevos misterios. Tranquilos, que se terminará, ¿vale? O sea, el proyecto no se ha terminado, ¿ok? Aún faltan cosas por hacer. Igual que el Civia, que decíamos, el Civia se va a quedar así. No, no, el Civia. Dejad un momento que no veáis, ¿eh? O sea. El Civia se está haciéndose. Y está quedando chulo, ¿vale? Chulo no, lo siguiente. Estoy comiendo un donut de chocolate. Te lo dedico, gracias. Qué bonito cuando yo juego comía esas cosas. Ahora que como, pues pechuga de pollo y poca cosa más. Pues nada. Lo juro que sí. ¡Ostras!
Ostras, es que ahora es el momento de la merienda, ¿eh? Pero bueno, yo no puedo merendar ahora. No, porque estamos en directo y estoy conduciendo. No soy yo nadie para pa estar comiendo aquí y comentando a la misma vez. Esto sería un poquito era chill, ¿no? Pero bueno. Seguimos con las cafeterías y eso y demás. A 170. 5 casas. No, no hay que parar en 5 casas. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Fijaos, vamos a hacer un politono, ¿eh? Así que 3, 2, 1. ¿Se ve bien la cara? O sea, ¿se ve bien el tema del foco y estas cosas? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No, no, no. Sí. Y por los sofás también era bastante cogedora. No pasa nada, ¿eh? Vos lo ves a la marcha y ya está. Es que, verdad, esto de los cambios, o sea, estos cambios tan bruscos de velocidades, no lo entiendo y nunca lo voy a entender. O sea, nunca lo voy a entender. No lo entiendo yo esto. Esto tan. Ahora 30, ahora 180, ahora 30, ahora 180. Es como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues esto, el otro. Que tenemos en Madrid son igual que las 440 original. Sí, son eso. Porque claro, es una mejora. 440, 441, 442, ¿ves? Es como va mejorando. Y las series van cambiando, ¿sabes? O sea, cada uno tiene su ecosistema. Oye, ¿por qué no suena? ¿Pero por qué no suena esto? Cada vez que paso por una baliza tiene que saltar ¡pip! Pero claro, no tengo yo el tema del avanzado, si no tengo yo el básico, no sé por qué. Llamadme loco, pero es que está el básico. Venga, chicos, os animo. Os voy a animar, ¿vale? Para que mandéis loots, ¿ok? A ver, primero, esto. Esto vamos a ponerlo. Que coja más fuerza. Va, coge fuerzas. Manda, lo ponemos ahí abajo. Toma, pop, saca. A ver. Oye, qué chiste es esta, es que verdad, o sea. No, coge energía, coge energía. Venga, va. El caso que época 440 sigue siendo cercanías. Sí, sigue siendo las cercanías. Claro que sí. La nueva, no, ustedes no la han quitado de Real Sim. No, no la han quitado. No la han quitado y espero que no la quiten. Si no, ya sí que nos preocupamos un poquito. Nos preocuparemos un poquito. Pero nada. Que la cosa vaya bien. Ok. Así que vamos a ir por todas. A 160, 180. Llamado sí, estaba se llama en verde. Pero, ¿qué vas a hacer? No, yo no. Lo están haciendo algún compañero como Cajua o algún queso. Muy buenas, dobles, compañero, bienvenido. Gracias por venirte, gracias. Gracias por pasarte, Broston. A ver, todo el mundo nos hemos cambiado los nombres. Últimamente se te han cambiado los nombres, así que mañana posiblemente seas tú. Ahora, mi canal de YouTube, ¿vale? Os tengo que decir de que es un canal de marca. ¿Vale? Es un canal de marca. Ya hablaremos sobre ese tema, ¿vale? De momento quiero que asimiléis de que es un canal de marca. Pero bueno, ya es como un canal, como todo lo demás de YouTube. ¿Vale? A las 4:47 tendrían que cambiar el motor para que alcance los 140. Ya. Muy buenas, Andrés. Broston, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué opinas de la vuelta de Alfa a COD?
Hombre, hombre, es lo suyo. Es lo suyo. Alpha. Alpha Sniper, claro. Tiene que volver al Call of Duty porque es lo suyo. Y espero yo tener también de aquí a poco el Call of Duty. Es mi otra cuenta, trenero. Tengo dos o más XD. Pues mira, suscríbete con todas las cuentas. Y así no. No, o sea, si una campana falla, una campanita falla, tienes otra. Vale, y así al menos me haces crecer, ¿sabes? O sea, me haces crecer y entonces YouTube me recomienda más. Entonces vendrá más gente a verme automáticamente. Y usarás mi código en la tienda de Fortnite. Voy a tener que cambiar el nombre de la tienda de Fortnite, así que atentos en los próximos días. No se llamará Trenero Baraja Girona YouTube con EGAT. Se llamará diferente, ¿ok? Estoy hablando ya con Epic Games para que me cambien el código. El nombre, el código del creador, todo. Lo voy a cambiar todo. Así que eso. ¿Qué dice ahora? De alias, you command. Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? O sea, Foxy, ¿qué estás diciendo, Foxy? Bueno, ya está cambiado. Ya hemos cambiado una cosa que no teníamos que haber cambiado. Bueno, ya miraremos de cambiarle un poco a Foxy y ya está. ¡Politono! ¿El directo de Roblox? Pues para más adelante, de momento no lo sé. Yo no lo sé, yo mañana os puedo decir de que se viene algo grande, ¿vale? No puedo decir nada más. Se viene algo grande y quiero hacerlo bastante a lo grande. Hoy hago escenas de ese tráiler. ¡Ah, perfecto! Perfecto, Andrés, perfecto. Porque tienes el portátil, ¿verdad? Ya tienes el portátil, he visto de que tienes el portátil, así que... ¡Felicidades, Brostar! Nosotros aquí de ruta, o sea, de momento estamos en la zona de Manzanares. O sea, Manzanares, luego pues iremos hacia adelante, adelante, adelante y al final acabaremos con todo. Espero que os haya gustado, o sea, que os vaya gustando el tema del viaje. Si queréis más viajes esporádicos los viernes o los sábados o algún que otro día que me apetezca a mí también, pues deja vuestro like, ¿vale? Si yo veo que muchos likes y os gustan los viajes esporádicos, tranquilos, que ya haré más, ¿vale? Haremos más. Sí, risa, sí. Vale, vale. Perfecto. Perfecto, Andrés. Bueno, podéis invitar a Mark y a demás. O sea, acuérdate de que estoy en este canal. Que en este canal no saben que estoy en aquí. Eso debe decir, eso debe decir. En Sevilla lo están repintando, sí que queda poco ya. Lo estaban repintando en Ruralías, las últimas fotos son una pasada y lo están pintando ya de Ruralías y así ya tenemos un Sevilla actual, ¿vale? Tenemos un Sevilla con todos los coches, lo pondré doble, 2465, lo meteremos en el Gran Norte, la primera ruta que va a hacer y con el pintado de Ruralías. ¡Ya está! Y ahí empezamos ya en materia de... Venga, otro circuito más. Ya por todas. O sea, en un vídeo con él... ¡No, no me iba, no! Venga, va, que se puede. Estaba tapado con uno. ¡No me jodas! ¡No me jodas! A ver... te tengo grabado la mirada con ese tema que sé. Ah, amigo. Vale. Por cierto, Trenero, ¿qué pasó? ¿Alguien te cambió el nombre de tu canal? No. Esto lo hablaré en un vídeo bastante serio. ¿Vale? Lo que es el tema de mi canal, este canal, obviamente,
Tengo otro, ¿vale? Porque culpa de esa persona que me ha hackeado el canal por un phishing, ¿vale? Me hicieron un phishing. Entonces, me cambiaron el canal y se puso a jugar al LOL. Había un cachondeo automáticamente con soldados en mi comunidad de que me decían de que Trenero ha comido mucho arroz. Vale, había un cachondeo increíble, se estuvo 41 horas viciado al LOL y por culpa de esa persona, pues mira, ha habido mucho de eso. Me enviaron un phishing, ¿vale? Esto hablaron de un tema, de un vídeo bastante serio, ¿vale? Me enviaron un mensaje de phishing, yo piqué, ya os lo diré por qué. Y tuve el canal hackeado por otra persona, o sea, otra persona se cogió solamente el canal de YouTube, ¿vale? Entonces ya tuvimos problemas. Entonces tuve que hacerme un canal nuevo este mes, el mes pasado, este mes, el día 27 de octubre, empecemos el día 30. Y ahora es el canal secundario, ¿vale? Se llama igual, lo que pasa es que voy a cambiar el nombre, el secundario, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues los motivos son obvios, me lo quitó, hablé con YouTube, un equipo de YouTube, y me dijo de que paciencia, que la cosa va bien y demás. Entonces hasta el día de ayer que no me dieron otra vez el canal. Ya hablaré sobre ese tema en cuanto pueda, en cuanto tenga el vídeo lo voy a publicar y se llamará He sido hackeado, ¿vale? He sido hackeado, entonces ya os sabréis. Ok, yo soy muy, muy atrasado para todo, pero bueno, yo intento sacar mejor el guión, sacar las capturas que hagan falta y ya está, ¿vale? Así que vamos a entrar en Manzanares y ya hablaremos sobre el tema. Lo que pasa es que mañana es que de verdad me han tirado el canal ahora, no me voy a haber dado el lunes, pero no pasa nada. No pasa nada, mientras lo tenga antes mejor. Entramos en Manzanares, chicos. Minuto 40 y pico. Entra en Manzanares. Vale. ¿Cuántos somos? 5. Ostras, hay mejor, esto. 5. A las 5. Ah, no, a las 6. Las 6 y 4. A las 6 y 4 minutos hemos llegado a Manzanares. Vale, así que vamos a coger, vale, 5 a la 4. ¿Qué haces allí? A ver, espérate un momento. Vale, vámonos. Ostras, es verdad. Espérate un momento, está en ámbar. Está en ámbar. El mando. Vale, cojo el mando. Esto será un golpe extremadamente fuerte. Vamos a coger. Vamos a pillarnos. Vamos a cambiar esto. A ver, vale. Vemos de que la cosa va mal. Me quiero mantener en esta vía. Ahí está, perfecto. Ya está. Ya está, Brostons. Ya está. No te vayas. Ahora. Una cosa, ¿cuándo subirás el vídeo de circulaciones? Aún se tiene que editar. Solamente falta editarlo. Y os tengo que comentar una cosa en aquel vídeo, ¿vale? O sea, voy a tra-
retraso para todo, ¿vale? Tengo vídeos en otro canal, los subiré en este canal automáticamente y ya está, ¿vale? Os voy a subir unas cuantas cosas. En ese vídeo de la circulación, la séptima circulación, os tengo que decir otra cosa, pero de momento se queda en oculto, ¿vale? Espero que la semana que viene me dé más tiempo libre y pueda editar ese vídeo, ¿sabes? O sea, ahora me viene el mes peor de todos, el diciembre. Vale, siguiente estación, Valdepeñas. Valdepeñas. Siguiente estación. Tengo música de fondo por motivo de que me gusta la música de fondo. Siempre me ha gustado. ¿Reformará las 470 a PMR? No se sabe. No se sabe. Si la van a jubilar, antes de jubilarla, ya preguntan, ¿no? Si tienen dinero para reformar. Pero no se sabe aún, no se sabe. Esperemos que sí, porque así molaría más que hubiese más vida en las vías, ¿no? Pero bueno, vale lo que pasa. Valdepeñas, Amuradiel, Biches y Lineares, ¿vale? Me faltan nada más que 4 estaciones para parar. Pero bueno, de Alcázar de San Juan a Manzanares no hay tanto. Ahora, en el motivo de Valdepeñas, Amuradiel, Biches, ¿vale? Ahí ya hay mucho tramo. Y más de vía simple. O sea, así vamos allá por todas. Os traigo rutas diferentes, ¿vale? La otra vez, en el otro canal, en el canal secundario, hicimos el AVE 103 de Valencia, Valencia Joaquín, creo que se llama. Bueno, de Valencia a Madrid, Puerta de Atocha, y estamos en ahí. ¿Por qué pinta los trenes blanco? Me gusta más de azul y amarillo, porque es la Renfe operadora ahora. Es la de ahora. O sea, Renfe ha ido evolucionando. Es como yo. Yo he ido evolucionando de una forma increíble, ¿vale? Entonces, Renfe antiguamente tenía esos colores. Tenía el azul y el amarillo. Y resultamente en aquel momento dijeron de que Renfe Operadora iba a firmar con Renfe. Y Renfe Operadora se ha comido todo. Y ahora hay trenes modernos, hay trenes blancos con el logotipo nuevo y demás, se van actualizándose. Entonces la próxima actualización será otra época de Renfe. La época de oro es la que tú dices, los trenes azules y amarillos. Pero bueno, a ver, por cierto, en el vídeo de las circulaciones solo salen los distes corazón, ¿verdad? Han quitado los comentarios. Todos los comentarios de los vídeos anteriores no se pueden volver a recuperar. Los han quitado el hacker. Vale, el hacker que me hackeó el canal se ha puesto todos los comentarios, los ha borrado todos, creo yo, y no se pueden recuperar, creo yo. Hablaré con el Team YouTube a ver si puedo hacer algo, ¿vale? Estoy hablando mucho con el Team YouTube y me gusta muchísimo hablar con ellos porque me atienden rápido. Y son muy rápidos para todos, ¿sabes? O sea, todo lo que esté en my YouTube, ahí está. Renfe tendría que convencer su patrimonio ferroviario. Debería. Pero el parque ahora mismo es lo que tenemos. Alvias, media distancias, cercanías. Pero bueno, poco a poquito va llegando cositas, ¿vale? Pues Civia pronto, sale pronto. Claro, si queda poco, queda poquito, chicos. Mi comentario hecho por pedazos. Tranquilo, Dobles. Tranquilo, en la próxima circulación intentad poner bastantes comentarios, ¿vale? Si eso, id al segundo canal, ¿vale? Mi canal secundario que está ahí, la sexta. La sexta, llámalo así, pero es que de rato, o sea, hace falta poner una nueva, ¿eh? me han quitado todo, pero bueno, al menos se ha reflejado. No. Ostras. A ver si pueden. Que esa 440 la reformen de nuevo, o que la sacrifiquen de una forma, o que la
O la pinten como estaba antes, antes de los grafitis. Pero bueno, a ver qué pasa. Vale, el siguiente es Valdepeñas. Ok, Valdepeñas también pararemos. Que será de aquí poco. Vale, gracias, Villay Franco. Gracias, Brustan. Nos vemos. Ok, hoy es viernes, mañana os pillo sábado. Mañana intentan no faltar, o si faltáis, da igual, porque luego se va a resumir. O seguramente sea un vídeo, o sea un directo esos esporádicos rápidos y sencillos. No sé, no sé, me estoy planteando que sea más un vídeo, ¿no? O sea, miré mi lista y sale vídeo. Así que preparo mañana, mañana se viene un vídeo. A no ser que haga, venga, un directo, ta, 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 ta. Y ya está. No sé, no sé, no sé. Lo más seguro que estemos en Twitch mañana. Estamos en Twitch. Hoy tenía pensado haceros un vídeo, el vídeo serio de hackearon. Pero lo voy a dejar para la semana que viene. Sí, porque la semana que viene no. Como tengo mucho trabajo, prefiero hacer vídeos y dejaros vídeos ahí a muerte. No serán vídeos todos los días. Ahora he cambiado de situación. Ahora es lunes, miércoles, viernes y sábado. Vale, los martes y los jueves. El martes seguramente volvamos con el Zelda. No lo sé, no lo sé. Tengo que hablar con. Bueno, tengo que hablar. Me tengo que arreglar unas cosas. Y el jueves. No sé, o sea. No sé. Estoy hecho un lío, ¿vale? Estamos aquí haciendo una ruta. Ya hablaremos sobre el tema del futuro del canal. Y haremos unas cositas. Tengo también vídeo de trailers reales que tengo que hacer aún, editarlo y demás. Y. O sea, voy desbordado. O sea, en verdad tengo así de trabajo, ¿vale? Así. Intento aliviarlo un poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Pero claro, mientras más se va aliviando, más se va poniendo. O sea, es como si fuesen muchos folios, ¿vale? Muchos folios y todos estos folios, ¿no? Entonces yo voy quitando y se va poniéndose más por arriba. No sé, es como. Es mucho trabajo, mucho trabajo. Y ahora con el canal que acabo de reabrir y más. Es como, ostras, ¿sabes? O sea, falta mucha cosa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, vamos allá por todas. Esta noche, ostras, esta noche tenemos la charla. ¿Queréis charla o no? Esta noche, viernes, ¿vale? Si la queréis, la hacemos, si no, me hago el loco, me hago el loco. Me encanta hacerme el loco, no sé, me encanta hacerme el loco. Un día me voy a colar en las cocheras del salón de Contal y me voy a poner a limpiar la 440. Ostras, vas a salir en los periódicos. Vas a salir en las noticias. Vas a salir en la tele. Y claro, si vas a quitar los grafitis, la gente pensará que vas a hacerle más grafitis. Es lo que yo digo, o sea, intentad poneros un chaleco o lo que sea para decir de que sois amantes del ferrocarril. Pero bueno. Vale, o sea, ya sé que tenéis ganas de volver otra vez a ver la 440 circular. Y más esa que está ahí abandonada. No, lo siguiente, o sea, la han abandonado como si fuese una perra, llamarlos. Y no, no, eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser. Bueno, aquí falta gente, ¿eh? Faltan suscriptores, os lo digo en serio, ¿eh? A ver. Vamos bien de velocidad, vamos bien de tiempo, vamos bien de todo, ¿eh? Ok, a ver. Todo esto como tiene que ser. A ver. Estoy entrando en mi canal, en mis consultas. Perfecto. Alegría. Alegría. Pues ya está. Venga, va. Valdepeñas. Vamos allá por Valdepeñas. Estoy aplazando un viaje que tiene que haber 8 mañana, pero he dicho, venga, va, me lo hago hoy. Y así ya está hecho. Refe no entiende a los amantes del ferrocarril. Algunos sí, ¿eh?
Algunos maquinistas sí que nos quieren, los maquinistas nos pitan, nos hacen saludos, nos hacen luces, pero Renfe en sí, lo que es la empresa, se toma muy en serio el tema de la seguridad, ¿vale? Por eso quieren que los amantes del ferrocarril no se acerquen mucho a la vía, ¿vale? Eso es una prioridad de Renfe, la seguridad, que tenga seguridad, porque cualquier despistado, cualquier despiste, cualquier tontería, en un segundo tu vida corre peligro, porque si tú te metes en medio de la vía, ¿vale? Que nadie lo va a hacer, o sea, nadie se va a poner en medio de la vía, no, solo que 4 o 5 que están un poquito volados, no sé, hay gente que está muy volada y se tira a la vía, pero los amantes del ferrocarril vamos a ir a echar fotos, grabar trenes y grabar lo que nos dé la gana, y si echamos una foto a la vía, al rail, al carril o lo que sea que nos gusta, lo hacemos porque nos gusta, porque es nuestra pasión, porque vemos de que esto es un mundo bueno, nos gusta, nos encanta, y más el sonido de los trenes, el olor del freno. Sí, estoy un poco enfermo ya, ¿no? Pero yo en Sants, cuando bajaba en Sants y huelías a hierro quemado de los trenes, de los frenos, ostras, esa sensación me encantaba. Ahora ya no está. Ahora vas a Sants y huele como si estuvieses arriba. Pero antiguamente, en los años 80, 90, 2000, que es cuando empezaban a reformar la Barcelona Sants, antiguamente huelía mucho a hierro quemado. Y ese olor me encantaba. Ese olor era un olor bastante que me llamaba mucho la atención. Y pasaba esas cosas, ¿no? Que eso. Pues por eso, Renfe, la seguridad ahora, después de tantísimo tiempo de haber tenido muchos problemas con mucha gente, quiere que la seguridad esté por encima de todo. Y aunque seamos aficionados, nos gusta el tren, nos gusta esto, nos gusta lo otro, intentan de que no se, nadie se cuele, nadie no sé qué, no sé cuánto, porque no saben si es amante o lo que sea de Renfe, pero bueno, que la prioridad es la seguridad. Entonces, no te quedes en vez cerca del tren, por ese motivo. Pero si tú te pones al borde de la vía, ¿vale? No tan cerca de la vía, sino te pones un poquito más fuera de la catenaria y haces una foto, haces un vídeo, eso sí que vas a hacerlo. O si estás en el andén, también en el andén de las estaciones, yo soy amante, o sea, yo voy a la estación, me ven, me saludan los seguratas, porque soy amigo del ferrocarril, soy amigo del jefe, soy amigo de muchas cosas, y puedo hacer lo que vea a mí la real gana, y ya está. Muy buena, Jaime, compañero, bienvenido, Braston, pues mira, aquí estamos, dice, ¿qué tal todo? Pues bien, aquí estamos echando un viajecito, viernes, de chill, estar bien aquí, me preguntan cositas del ferrocarril, de cositas de estas, pues yo intento que la cosa vaya normalecita. Y lo que estaba diciendo es que desde el andén puedes hacer lo que te dé la gana. Y ya está, no pasa nada. Así que nada, hemos tenido problemas, Jaime, hemos tenido problemas del canal, no, entre tú y yo no hay nada, o sea, entre nosotros somos amigos, vemos el Madrid y no dejamos estar el Madrid. Ay, ¿qué estás currando ahora? ¿Currando? No, ahora mismo no, o sea, ahora mismo estoy libre. Ostras, 145. Vale, vamos bien. 140. Vale, va. Estamos haciendo de maquinista ahora. Y estoy aquí apuntando las horas y estas cosas, pero bueno. ¿Qué le ha pasado al canal? Pues eso lo diré en un vídeo llamado Me han hackeado el canal. Fíjate cómo tiene que ser. Y explicaré todo lo que pasó, pero bueno, lo explicaré y todo el mundo lo tendrá que entender y ya está, ¿vale? Intentaré que se entienda, os enseñaré imágenes del paso a paso, lo que tiene que hacer una vez hackeado el canal y ya está, y así aviso a futuras generaciones que le pase lo mismo que me pasó a mí durante este mes. Lo digo en serio, lo voy a decir todo,
Le vas a negar el debido permiso para enseñar la conversación del equipo de YouTube. Vaya, va. Tenemos aquí cambiar una cosa. ¡Ojo! Es que la verdad. No tengo espacio ni para mí. Vamos a darle un poco de potencia, a ver. Ahí está. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a poner esto. Vale, Valdepeñas. La vía 2. Perfecto. Entramos en estación. Perfecto, Jaime. Vaya bien, muchísimas gracias por tu like. Ahora después hablaremos del tema, o sea después, a un vídeo lo verás y ya está. Vale, lo hablaré en un vídeo mejor, así es que en un directo pongo muchas cosas y luego que si otro me lo dice, otro me lo sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Intento calmaros todo y ya está, ¿vale? O sea, intentemos que la cosa vaya mejor. Ok, así que nada, vamos a ir frenando. Vale, así que vamos a ir a por todas. Entramos por Valdepeñas, vía 2, ok. Ya están anunciando el Alvia con destino a línea de Paesa. Aquí me pone Valdepeñas, así que frenamos en Valdepeñas. Ahora es cuando se viene la vía simple. Ahora es cuando llega. Y lo veis que se hace el tren simuleta 2020, ¿eh? Te han quitado el Sabedá un poquito por encima, ¿eh? Lo han puesto más, como, más guay, llamarlo así. Y tengo los gráficos bastante altos, ¿eh? Creo yo. Porque se ven las sombras. Voy a hacer socio el tren de Palau. Perfecto. A ver, somos tres. Ostras, que habíamos somos menos, ¿eh? A las 18. 24. 20 minutos. Nada mal. 20 minutos de Balcerales a Valdepeñas. 20 minutos. O sea, 20 minutos. Esta ruta no es real, ¿vale? O sea, esta ruta me la he inventado yo. Y además, viene de antiguos directos con el Alvia 130. Dos. La salida la tengo en cuenta. Vale, ahora viene al muradiel. Perfecto. Perfecto, Iván. Volverá al Zelda, ¿eh? Volverá a poner el Zelda, a ver si hay suerte. Y este martes que viene voy de mañanas, o sea, es que verdad. Está tan rojo. Bueno, la mía está en verde, vale. Ya decía yo. La señalización está buena, ¿eh? Estaba buena señalización. Estaba tan rica que parecía que volía poco a hierro. La señalización. Ahora ya nos entramos a una vía solo, una vía simple, y iremos con la vía simple hasta la línea de Paesa. Pero bueno, no pasa nada. Yo mientras pueda estar aquí con vosotros, ya estoy animado. Así que vamos a cambiar la música. Vamos a poner una música más tranquila. Lo que pasa es que no sé si se estará escuchando, porque entre el tren, yo por encima, la música muy por abajo, yo creo que no. O sea, creo que no.
Pero bueno, yo no la escucho mucho, la escucho de fondo y ya está. Me quise hacer aquí de Fornés, ¿vale? Fornés lo tengo más cerca. Pero a ser miembro tienes que estar, bueno, tienes que ir a sus eventos y sus cosas. Y yo no tengo tiempo para los eventos. Cuando yo tenga tiempo, tenga orgullo de llamarlo así, soy youtuber de éxito. Entonces sí, entonces me apuntaré a una asociación e intentaré ayudarles como sea. Pero de momento no estoy en una asociación. Lo que sí que sé que hay un amigo mío que es maquinista ahora mismo de mercancía, que sí que está. Sí, que está allí, en la asociación de aquí de Fornells, pero es la parte de Girona, ¿sabéis? O sea. Pero no pasa nada. Vamos a ir por todas. Ay, vaya. Vaya por todas. A 150 ya. A 150. Así me gusta, chicas, dejadnos vuestro like. O sea, ya, ahora mismo hay 9. Ahora mismo, ahora mismita, ahora a las 6:28 hay 9 likes. Y poco a poquito vamos a ir subiendo. ¿Crees que faltan maquinistas para ruralías? No lo sé. Pero aquí hay muchos trenes, ¿eh? O sea, todos los que están en los trenes y demás han pagado la cantidad de 20.000 euros. No sé, ¿eh? No sé, pero yo sé que más de la mitad de los que están ahí en ruralías y mercantes y maquinistas en sí, ¿vale? Son aficionados al ferrocarril, os digo en serio. Muchos han ido a hacer pruebas de Renfe y han aceptado, los han aceptado. Ostras. Y yo aquí me he estancado porque yo ya tengo un trabajo que ya me quita bastante tiempo y YouTube. Me he hecho YouTuber y ya está, no pasa nada. O sea, es como quien dice, ¿quieres ser maquinista? Pero no maquinista real, ¿quieres ser virtual? De momento seguimos virtuales. Más adelante ya se irá viendo. Pero bueno, yo tengo buena vista, ¿eh? Y ya está, no pasa nada. Ya miraremos de hacer alguna cosita. De momento, yo estoy centrado en esto y ya me gusta. Vámonos. No sé si pueden mandar loots. No lo sé, a ver. A ver, aún tenemos la T aún. O sea, como si fuese un canal, ¿sabéis? O sea, como si fuese un canal de esos que te haces en un momento, te sale la primera letra. Y mira que lo he cambiado, ¿eh? Lo cambié ayer, lo cambio hoy. Pero YouTube no, no sé, no sé, YouTube, ¿qué estás haciendo YouTube? YouTube, ¿qué estás haciendo? Le hace falta poner mi foto, que yo he puesto la foto ya. No sé cuántas veces, pero bueno, ahí está. ¿Vale? O sea, no sé si vosotros veis tener alfa abajo. No lo sé, el logotipo. No lo sé si lo veis. Es que de verdad, me pasa a mí, no me pasa a nadie. Santa Cruz y Morena, no, aquí no hay que parar. A Santa Cruz y Morena, no, no está prefijo.
Se va acercando Selalvia a su destino final. Sí, bueno, es diferente porque son nuevas. Parecen ser que son nuevas, pero no son nuevas, nuevas, sino son reformadas, son tocadas. Si lo atamos, pasamos la estación. Porque no hay que frenar, no lo tengo apuntado el día de hoy. Y la señal siguiente creo que está en rojo. Si sí, veis, está en rojo. A una aguja, a una cosita tiene que haber. Ahora llamaré al CTC. Tan rojo, de que está la de arriba, la nuestra es la de arriba. Al tenerla ahí arriba, pues se lo nota de que al final, vale, la tenemos en rojo. Porque abajo, ¿veis? Esta está ahí, esta es la mía y esta es la de ahí. Y se ve que nos centramos en el. Nos centramos en la vía simple, ¿sabéis? O sea, la vía simple que esté ahí. Ok. Así vamos a ir frenando. Vamos a llamar a CTC. Vamos a llamar a CTC a ver qué nos responde CTC. Si veis, está todo, vamos. Vale, ya está. Una llamada rápida, sencilla para toda la familia. Digo, ya está. Vámonos. Ah, sí, se llega a las. Se acabó las vías dobles. Ahora vienen las vías simples, las vías únicas, las vías llamadas así. Que dices. Ya está bien. Vale, ya, dirección línea de prensa, cuando llegamos a lineales se va a hacer más, o sea, el último tramo, la última curva, se hacen dos vías y ya estaría, hasta ahí llegamos. Y ahí terminará el directo, obviamente, ¿vale? Así que disfrutar el tiempo de ahora, que estamos en directo. El tema del canal, haré un vídeo bastante serio y ya está, ¿vale? Faltan tres estaciones. O sea, la tercera ya la última. O sea, queda Amuradiel, Biches y Línea de Paesa. Así que va a ser por todas. Vale, soy un maquinista aprendiz, pero bueno. No. Espérate. A 60. Bueno, el tema del tren simulator multijugador seguramente salga, lo más seguro. De momento se está hablando. ¿Me gusta pasar por el dragón? Sí, a mí también. La J49. tú le das así la mano y se abren solo las puertas. Es diciendo ¡alta tecnología! Así que nada, no, vamos a ir por todas. Va, chicos, solo te falta un like para esos 10. Me ves a CFL y dice, hoy en día. Amuradiel.
Siguiente estación. Vale, qué raro, o sea, te ha puesto todos los seguidores y no salta. O salta. No puso más shit. Pero bueno, YouTube. YouTube no es como Twitch. Twitch, cualquiera que se suscribe, ¡pum! Me salta en pantalla. Así que vamos a poner aquí Twitch a la gente que me quiera seguir en Twitch. Mañana estaremos ahí, ¿eh? Haciendo unas cositas. Ebrias, llamarlo así. Vale, así que he puesto el comando Twitch y saltará Foxy diciendo seguidme en Twitch. Ahí está, seguidme en Twitch. Ok, es Twitch. Ok, y me seguís y vais a salir en pantalla. Ok, vais a salir en pantalla esas personas que aún no saben que estoy en Twitch. A veces estoy haciendo directos de un poco de todo. Estos últimos meses, o sea, este último mes, he estado más en Twitch que no en YouTube. Vale, tiene una espina por el motivo del canal, que la había perdido. Y gracias al equipo de YouTube he podido decir que hemos vuelto. Hemos vuelto. Así que eso. Vale, a la gente, vale, os animo a que me sigáis en Twitch. Porque mañana vamos a estar en Twitch, ¿vale? Mañana sábado estamos en Twitch, lo más seguro, ¿vale? De que en este canal se vendrá solamente una cosa, ¿vale? Un tanto por ciento del directo de mañana. Entonces, yo agradecería que me sigas en Twitch, saldréis en pantalla, saldréis ahí, ¡pum! Nuevo seguidor de Twitch, ¿ok? Así que, dicho está, ¿vale? Está el link en la descripción, el link aquí en el chat, se llama seguime en Twitch y ya está. ¿Vale? Y mañana se vendrá. Van a ver uno de esos días de que dices, ostras, aquí se alimenta bien la cosa. Vale, por todas. Son las 6:39. Ostras, llegamos a líneas para 7:30. 7:30 llegaremos. Vamos, va, métele caña. A 130. La serie es Albia 130 y me pone a 130. Es el tramo que hay en aquí. Ese tramo es lo que hay. Ok. Así que nada. No quería 130 porque si después, ¿veis? Ya voy a poner 110. Es que verdad, ¿eh? Aquí con los cambios de humor, de velocidades y de todo. Vamos a eliminar a los cuatro bichos. Y ya está. ¿Cuánto crees que te quedará el Civia? Pues ya se está haciendo los últimos repintados, que solo te arruinarías. Y yo creo, si no me equivoco, os puedo decir una fecha, ¿vale? Si cumplo esa fecha, vais a tener el Civia, ¿vale? El Civia en el canal, ¿vale? Voy a decir que es entre la semana que viene, ni mucho más, ¿vale? O sea, la semana que viene, la semana donde el día 6 es festivo. ¿Vale? Espero que sí, ¿eh? O sea, espero que sí. Vale, se está haciendo ser los últimos repintados, que son los de ruralías y demás, y ya digo de que eso. Tengo que echarle otra vez el ojo al foro, a ver lo que veo, ¿sabes? O sea, cada día ponen una cosa diferente. Y ayer sacaron los repintados de ruralías. Antes de ayer
sacaron la versión, la nueva de los nuevos LEDs que lleva, y es una pasada, digo, en serio. Es una pasada. Me encanta el tema de cómo ha quedado el Civia y cómo va quedando. Y los próximos proyectos. Los próximos proyectos, yo sé uno de ellos y me va a encantar muchísimo. ¿Vale? Ya se están haciéndose bastantes trenes detrás del Civia, ¿vale? Y el próximo del Civia, lo más seguro, sea su hermana. Vale, su hermana. Yo no digo nada, pero seguramente, ¿eh? O sea, no echemos muchas cosas al fuego, pero el próximo después del Civia, posiblemente se venga su hermana. Y ya digo yo. Sí, claro. Claro que sí. Sí, hay una foto donde enseña de que los dos pantágrafos están levantados. Ostras, si se pudiese cambiar el tema de la dirección y cambia el pantágrafo. Yo no digo nada, pero es una verdadera pasada. Es la actualización más habitual, más realista que ha salido hoy en día en el Civia, ¿eh? Sería brutal, claro que sí. Ostras, o sea, ya se está acostumbrando ya. Bien, la hermana va a salir. Oh, qué ganas tengo ya de ver las fotos, Por Dios, ha venido tú, Pedro, y ya me estás poniendo un fa. Pedro Pablo, no puede ser, no puede ser. Vámonos, métele caña, vamos, Albia, vamos, que tú puedes, elimina bichos. Ahí está, no veas. Ahí tenemos el Albia haciendo nuestro servicio de hoy, que es un Albia 130. Y yo digo de que, wow, madre mía. Oye, para ver qué pasa. A ver. Ya vas pillando sitio, eh. El mismo Civia, de camino a casa. Ya eso. Muy buenas, Francisco Javier. Muy buenas, compañero, bienvenido. Ya hemos llegado a esos 10 likes. Muchísimas gracias, Proston. 10 likes, o sea, un honor. Gracias a vosotros, esto puede continuar siendo una comunidad más. Y yo digo de que el día que salga del Civia, ya digo yo que intentaré sacarlo el mismo día que sale, ¿eh? Bravo. Bravo, el día que salga, buah, madre mía, me voy a viciar ese día con el Civia, os digo en serio. Vale, estamos tirando ahora mismo para Amuradiel y está muy lejos de la zona, ¿eh? Ya dije de que estas estaciones, dices, bueno, que hay otras estaciones, pero tú no sabes la distancia que tienen entre una a otra. Y tengo que llegar hasta Línea de Paesa, ¿vale? Ya empieza. Gracias. Y la hermana se hará después. O sea, si el Civia lo han hecho tan realista, no me quiero pensar su hermana. Del otro servicio. Sí, estoy hablando de la 449. Yo no digo nada, o sea, madre mía. La UT449 va a ser una pasada. Ya he visto fotos de aquel momento de que hicieron pruebas de objetos y demás. Y qué realista. Yo, ganas de que tengo de verlo en proceso, que esté en proceso y demás, estaría bastante guapo verlo, Después, o sea, a ver, yo digo, especulo de que después del Civia venga la UT449. Si veo que es la 449 y veo las primeras imágenes, no me voy a privar a decirlo, ¿sabes? O sea, se está haciéndose la UT449. Y ostras, eso va a ser
yo siguiendo el hilo todos los días, ¿vale? O sea, soy como Andrés, que le gusta tanto el Civia, ¿vale? Mi compañero Andrés le encanta el Civia. Y él está viendo el hilo todos los días, todas horas y cuando puede, ¿vale? Yo seré igual, pero con la foto con el trailer. Estaré viendo el hilo, a ver si ponen fotos nuevas, el nuevo proyecto, no sé qué. Eso estaría brutal. Entonces yo intentaré compartir algunas imágenes, alguna cosita por Discord, ¿vale? Entonces ya lo sabréis. Pero si el Civia ya está. No, la versión 1.0 todavía no está. Hostia, está aquí a Muradiel. Vale, perfecto. Ya estamos en Amuradiel. Ya nos vamos acercando al destino. Ya vamos acercándonos al destino. El destino está a unos kilómetros, ¿eh? Bastantes. Pero bueno, te tengo una cosa, vaya mejor. Dentro de nada, entras en Jaén. Vale. Ya han avisado a la Albia de que está entrando a la estación. Está entrando por su entrada por la vía 1. Esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Esto no entra aquí. ¡Esto no entra! Esto tiene que hacer evacuación de coches. No entra. No entra, no entra del todo. No sé por qué me hacen parar en esta estación. Somos 6. Ostras, hemos mejorado, ¿eh? A las 6:49. Ostras, hemos salido a las 5:40, ¿eh? De Alcázar de San Juan, hemos salido a las 5:40, ¿vale? Y estamos en Amuradiel a las 6:49. Esto es realista a todo y fli, ¿eh? O sea, automáticamente la ruta está bastante currada. Está bastante llamado así, los kilómetros están bien hechos. Y veo de que la cosa va bien. O sea, esta ruta son 2 horas y media. Y lo va a cumplir. Y lo va a cumplir de nuevo. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. La salida, vale, 6. Sí, es la mejor. Y atomizada, está muy bien, ¿eh? Atomizada. O sea, hay pocos objetos. Mucho llano, pero pocos objetos. A cambio, la ruta del AVE. No sé si te acuerdas, hace 4, no, desde el lunes este, hicimos la ruta del AVE. ¿Y qué cosas, eh? A veces se paraba, a veces saltaba, a veces no sé qué, y dices, ostras, ¿qué es esto? Y claro, había muchos coches. Y muchas sopas muy raras también habían por ahí. Así que nada. ¿Os gusta mi fondo del móvil? No sé, ¿eh? Digo yo, ¿eh? Está hecho una pasada, ¿eh? Me encanta, me encanta. Me encanta. Es una zona de los trenes, ¿eh? La zona esa de... Bueno, una zona de trenes. Que no puedo decir todavía porque aún se está haciendo el vídeo y claro. O sea, el vídeo está hecho, solo falta editar. Vale, poner música de fondo y bueno, un poquito de todo. Vámonos. Aunque ese vídeo va a durar, ya te digo, poco, va a durar poco. ¿Se puede editar un tren y tocar la configuración y programar? Déjalo con el creador. Déjalo con el creador para hacer esas cosas. Si lo haces por ti mismo y lo envías privadamente, esa unidad ya no vale. O sea, esa unidad ya no vale lo que tiene que valer. Porque tienes que tener la autorización del autor. Hay mucha gente muy lista, llamarlo así, que se hace sus propios automotores, ¿vale? Se ponen y se ponen a 320 una 446. Ya dices, ostras,
quitas todo el realismo de la J46. Pero bueno, eso me estás diciendo atentamente, es que estás diciendo de que tú quieres hacer una 447. A ver, no es recomendable hacer la 447 aún, ¿vale? Porque aún se tiene que hacer desde cero y demás. Estaría guapo que hiciera Viajeros al Tren, volviera otra vez a darle de cizaña a las 4:46, 4:47. Pero hay que esperar. Yo pido paciencia, ¿vale? Pido mucha paciencia, que todo va a salir. Tranquilos, todo va a salir. Todo lo que nosotros queremos va a salir, ¿ok? Intentar no ir tan a lo brusco, porque los trabajos que se hacen del modelo 3D y demás son muy costosos, ¿vale? Cuestan mucho. Lo que pasa es que, claro, no vamos a esperar mucho, sino esperaremos lo que tenemos que esperar. Ahora mismo está el Civia, ¿vale? Todo el mundo está en Rail Sim. El año pasado estábamos todos en Viajeros al Tren por la 446. Ahora todo el mundo por el Civia. O sea, nos van haciendo así, venga, ahora quiero que sea yo el afortunado. Luego será el Inspector de Rutas porque ha sacado algo que nos gusta a todos. Ya, te dices, no veas. O sea, yo considero de que la paciencia hay que tenerla, y más ahora, y más cada vez, día tras día, tener más paciencia aún, que las cosas salen, ¿vale? Las cosas van saliendo. Yo también estoy teniendo paciencia con la 4:49, y luego soy el primero que se va a por la 4:49 a decir, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Vaya ejemplo. La UT 450 está difícil, ¿crees? No sé, no sé. O sea, eso ya depende. Si tienes planos, puedes hacerla. Puedes hacerla. A ver, voy a tomar un trago de agüita para que ya noto aquí que, buf, se me van las palabras. Pero bueno, ya está. Ostras. A 105. Vamos a por todas. Estamos a ir a por todas, ¿vale? O sea, a 105. No hay que superar esos 105. Dices, no veas. Hay 49. Que sí, ya lo sé, ya lo sé. Baja velocidad. A ver, un poco a 4,6 ya. Sí. Cuanto a kilómetro, luego ponerle las destinaciones, luego ponerle el sonido, luego ponerle. No es tan fácil, no es tan fácil. Los sonidos de la 4,26 a 4,27 son muy diferentes, ¿vale? Luego el contrakilómetro también hay que tocarlo a 120. Luego, lo que bien dice, las rejillas, sí, las rejillas se les hace falta quitárselas. Pero luego la M tiene que ser la amarilla y tener las series más superiores que las 4:46. O sea, es como esforzarse para nada. Así que yo lo que pido es que paciencia, que todo se sabe. O sea, todo es esperar y esperar. Y tras día, estar esperando. Ok, así que vamos a ir a por todas. A ver, a 105. Yo también estoy teniendo bastante paciencia para que salga la 4:49 en todos lados, ya que está esperando, o sea, hay que seguir esperando. Yo también estoy ahí dándole, dándole. Pero bueno, a ver si hay suerte y a por todas, ¿sabéis? O sea, hay que ir paso a paso. Paso a paso. Paso a pasito y la cosa irá mejor. Ok, o sea, nosotros vamos viendo cada año
nuevos proyectos, nuevas rutas, nuevo todo. Y eso es lo que importa. Es lo que importa de que nos están haciendo un buen trabajo. Y encima es gratuito todo. O sea, no pidamos aquí por no ir atento. Por no ir atento, es que verdad. Es que estas curvas son muy malas, ¿eh? La vas a tener que tomar. O sea, ¿esto qué es? A ver. Vale, te pago. Se me ha parado, se me ha parado, no se me ha parado. Vamos, vamos a tener que ir otra vez. A 90, ¿eh? Yo creo que a ver. Sí, porque eso era un metotren, ¿verdad? O sea, la 426 era un prototipo de un metrotren. Porque llevan el tren donde los metros. Según Renfe. Pero bueno, que la pobre intenta hacer lo máximo posible. La ruta de Málaga, bien que la hace bien. Lo que pasa es que, claro, no hay una 426. Hay todo el montón en el 446. Y algún que otra 446 de su hermana mayor. Pero bueno, que vaya 20 más kilómetros por hora no significa de que sea superior, sino el Civia se los come los dos. El Civia se come los dos. A 160. A 30. A 30. ¿Y dónde está el de 30? A ver. ¿Dónde me ha puesto a mí que vaya a 30? La estamos liando bastante gorda, ¿eh? La estamos liando con el CTC. Es que ya me lo dice, ¿sabes? O sea, yo estoy conduciendo. Y ya me dice de que tiene que aflojar a 30. ¡Pip, pip, pip! Solamente le siento eso. A 30, aún seguimos a 30. Este tramo es de 30. Y claro, una vía. A 30. Dices, ostras, porosis, ¿qué está pasando? Pues sí, una vía 130 que va normalmente 120, 160, 180 a 30. Los pasajeros están un poquito que arden, ¿no? Pero bueno. Incluso el maquinista. No me gusta el Civia, es muy aburrido. Pasa de vagón a... Ya. Porque no es lo mismo como eso, porque el Civia es ancho y tú puedes pasar de un vagón a otro, o si fuese eso. Pero bueno, gustos, colores, ¿vale? La 429 al menos no es como el Civia, ¿vale? Vas como a 447 y eso. El Avia 130 también. O sea, el Avia 130, si nosotros os hacemos así, ¿vale? ¿Ves? Es como el pasadizo. ¿Sabes? O sea. Pero bueno, ya. Ya sabéis. Cada tren es diferente. Sí, yo también las puedo ver. Ten en cuenta que la J47, ¿vale? Lo que es la trampilla esa, o sea, que tú pisas para ver la vía debajo, ¿vale? Eso está hecho de metal. O sea, imagínate si hubiese un pasajero. Dentro del llamativo del... Hostia, Colossis, a ver, ya está. Vale. O sea, imagínate, estás dentro de ahí y hay una que se mueve. Vale, una bandejilla de esa que se mueve. Y puedes hacer así, ¿eh? O sea, cuidado. Cuidado. No, 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 no. Venta de Cárdenas. Ostras, la venta de carreras hay que pasar la 30. Ahora ya subirá la velocidad, digo yo. Es que no hay ningún de eso, ni una señal ni nada que nos ponga a 30 o a 160, 180, 200. Cómete el mundo. No, no está esa señal. Lo que molesta a la gente.
A mí me molestó uno que estaba eso y me pillé los dedos por culpa suya. ¿Sabes? O sea. Yo, cambiándome de coche a coche, ¿vale? Había uno detrás mío y no veas, qué pesadilla, por Dios. Y me pillé los dedos por culpa suya. Claro, claro. Muy buenas, soldado, compañero, bienvenido. Uy, qué frío, ¿no? Bueno, es lo que hay. Ya estamos en aquí, llevamos una hora y media, ¿vale? Llevamos una hora y media en directo. Y ya dije de que esta ruta os trajeré las palomitas. ¿Dónde están las palomitas? ¿Dónde están las palomitas? A ver, cuidado. Buenas. Cucu. Soldado. Soldado, el silbato ya lo hace solo. A ver, lo siento en enero, pero me tengo que ir ya hasta la próxima. Venga, Iván, que vaya bien, Braston. Que vaya bien. Nada, estamos aquí de chill. Aquí hablando de trenes y estas cosas y. Bueno, ¿cómo está el tanquita? ¿Bien o qué? Venga, soldado, deja ya el tanquito. Deja ya el tanquito, no veas. Ve, esta es la expectativa que yo buscaba, ¿sabes? O sea, 7, 6 espectadores y ya vamos bien. Tranquilamente, pero bueno. Me pasa que, claro, esto, no sé, o sea. Estamos bastante. Llamados así, a ver. Hacemos así. Ah, bueno. Ahora voy a hacer un vídeo diciendo 10 veces que más acompañe en varias tomas. Voy a poner una musiquita de fondo, por ejemplo, italiani. ¿Qué pasa, compañe? Vamos. Tiene mucho delay, ¿Mucho delay hay? Sí, un poco. Bueno, ya cambiaré. A lo mejor no has cambiado la latencia. No, creo que no. Bueno. Me gusta mucho el poma de tren. Joaquín. Pero ¿cómo andas, boludo? ¿Qué haces? Pues nada, aquí estamos. Mándame un loot, a ver si puedes, soldado. No sé si se puede mandar. Pon lo que te da gana, Tota. No te voy a decir el billete porque eres amigo del maquinista. ¿Sabes? Es como. ¿Qué está pasando? ¿Sabes? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedes tocar las pelotillas si estás en el tren? Bueno, es que no se pueden hacer tres cosas a la vez. Claro. Pero con los pica pica, ¿eh? Ahí el pelotillero. Ahí cómo está el pelotillero. No veas. Ya voy para Biches. Y luego ya la última estación, línea de Balsa. ¿Te habías creído que yo estaba en Manzanares? Como siempre, Auroplay, 62.000 espectadores. Déjalo en paz, porque. Me pone malo, tío, tantos espectadores. Y encima pim pam bit, pim pam bit, pim pam bit. Boh, eso no para, tío, bueno, eso. ¿Cuántos habrás sacado ayer? ¿3.000 euros? No sé, pero bastante. Pero ayer solo, solo un día. Y más hoy, más mañana, más el otro día. No sé cuántos habrá gastado, no sé cuánto habrá ganado. Pero bueno. No sé. Yo hago mis rutas y ya está, no voy detrás de nadie.
Esto es una pasada, ¿eh? Enero. Dime, dime. Hay que poner su tanguita, como siempre. Tanguita bien apretadito. ¿Hay gente? O sea, ¿está Juan Juegos, Andrés y todos reunidos otra vez o no? ¿Eh? ¿Están reunidos todos otra vez o no? No sé. Estaba con Mark antes y el Denis. Ah. ¿Ya sabe que tengo este canal? ¿El Denis? Y el Mark. Supongo, no sé. No le he preguntado. Hombre, soldado, eso es hipear. Mándales el enlace a ver si se pasa. Ya. Ya estoy a punto de terminar, así que eso. Pero bueno, al menos que se pase un rato, o si están haciendo algo, o si... Si lo otro. Me faltan dos estaciones, pero no veas, están bastante lejos. Bueno, cuando ya empiece con las pinches, ya sí está al lado. Lo que pasa es que estamos en... Dile al Firulais que se calle. ¡Firulais! Las 7 y 8 minutos. Ya te digo, o sea, 2 horas seguro. O sea, 2 horas estaré en directo. A 80. Ostras, afloja. Ahí está. Hola. Ahora se ve mejor, ¿eh? Ahora creo que se ve mejor. No, porque antes estaba esto aquí en medio y estas cosas y... Aunque parezca mentira, ocupa bastante en el directo. Ahora sí te señalo. Son las 7 y 10. No, ya está, ya no. ¿Ha tenido gente hoy aquí en el directo? Sí, han pasado bastantes. He tenido gente. Sí, que ya ha acabado geografía y historia. ¿Y qué tal? Este trimestre. Hoy me han dado el trabajo de catalán y lo tenía muy bien, o sea, me han dado la hoja que vas a ir, que las preguntas que van a salir en el chat me la ha puesto una hoja, bueno, no. A ver, los ejercicios, ya me entiendes, ¿no? Los ejercicios, sí. Que te dejan, que te dan y eso, para practicar y eso. Y solo me he equivocado en tres frases, de 4 o 5 preguntas. Vamos a ver, pero bueno. Eso es lo mejor, que vayas haciendo poco a poquito y te saques el carnet, lo que tengas que sacarte. Pero bueno, el carnet del tanga, sí. No sé si está, ¿eh? Pero bueno, esto es una conversación entre el maquinista y ayudante del maquinista, ¿eh? Pero bueno. A ver. A 80. ¿Aún seguimos a 80? ¿Sabes qué pasa, tener? Hay que... Si quieres un consejo,
para no ir tan saturado, hay que vivir el día a día, ¿me entiendes? ¡No! Ha saltado. Ha vuelto a saltar. Claro, no es buena 30. Está todo muy mal, tío. Aquí ya 30 ahora, otra vez. Ha saltado otra vez, es que verdad, eh. Ahí vamos. A 30. Me sé tantas contraseñas, tío. Buah. ¿A ti no te pasa tenerlo? A mí, muchas veces. ¿Y sí? ¿Tienes que saber un montón de contraseñas? Sí, y para cada sitio, ¿eh? Para todos sitios, o sea, cada sitio web. Una contraseña diferente. Ya, ya. Y si tú puedes guardarla al ordenador, se lo guardas, ¿sabes? Es como más sencillo, más sencillo, más. Así no te tienes que acordar tantos. Porque son tantos sitios que ya. Te quedas diciendo. Por favor, que no sé qué. Javier dice que tiene todas las contraseñas iguales en todos los lados. O sea que si le hackean en un sitio, le hackean de todos lados. Que yo no soy hacker, ya pasa de todo. O sea, yo tengo lo mío, ¿sabéis? O sea, lo mío es mío. Lo tuyo es tuyo. Y ya está. Pero bueno, que si fuese todo lo mismo, pues eso. Otra cosa en curva. Buenas, Javier. ¡Tren en curva! ¡Me encantan los trenes en curva! ¡Me encantan! ¡Hablo en serio! O sea, los trenes que están en curva, foto, se viene, siempre. Ahora, casi siempre lo hago yo. El cine también lo voy a hacer. No, es que está aquí al lado conmigo. Yo estoy aquí haciendo el maquinista, yo eres el ayudante, el maquinista. Cualquier tontería, cualquier duda, hasta eso. Muy buenas, Steve, compañero, bienvenido. Saludos, trenero. Muy buena, Miguel Ángel, Broston, ¿cómo estamos? Bienvenido. Dejad otros likes, se agradecen bastante si queréis más viajes por Train Simulator y el Civia llegará antes. Sí, llegará antes el Civia, tranquilos. Cada like es un Civia un día menos. O una hora menos. Te envío un mensaje privado. Vale, perfecto, Steve. Perfecto. Yo tengo que aún hacer cositas con el de esto. Con el canal y esas cosas, ¿sabes? O sea. Pues no lo sé. Según especulan que a las empresas privadas de Renfe, ¿vale? Aún seguirán. Y Abril es la competencia de Renfe.
Y como entre el hábil, Sí, el ave, otra compañía. sé otra compañía que también quiere invadir Renfe. Pero es que no son de Abril, la SNCF, que son de Francia, también bajarán aquí a España. Dice, hostia, porosis. Las vías son de la Renfe, no son de AVE. Ya, pero puede circular cualquier tren por esas vías. O sea, cada tren, o sea, habrá muchos trenes y mucho más competencia, más de esto. ¿Puedo unirme a esa llamada? Soldado, ¿puede o no? ¿Eh? Pues yo ¿Qué aquí. dices? Steve, que se quiere unir con nosotros. Sí, mételo, mételo. Pero será el putito del ayudante. A ver. El tren está sin rumbo, sin maquinista. Sí, lo cojo yo aquí y qué hace en España. Hombre, es que ahora mismo está el TGV francés. Vale, está el TGV francés dentro. Pero bueno, a ver lo que pasa. Ojo que se viene el desvío, fijaos, se viene el desvío. Vale, ya está, ya está, ya está. Se viene el desvío. Se viene el desvío. Y ahora ve en Francia. Hey, Muy ¿qué buenas, pasa? Steve. ¿Qué pasa? Hola, pitada. Venga, va, vamos a hacer un sonido aquí. Ah, por fuera. Vale, que ya va, ya está. Ya hemos silbatado. Muy buenas, TRD, vallada, compañía, bienvenida. Muchos pros, no sé para qué. Dejad vuestro like para que el Civia salga antes en RailSim. es el director en el que más gente hay. Sí, porque esto es un simulator. Vale. Si llega a ser OMSI 2, bueno, pasan y se van. Menudo tren, ¿eh? Yo por ahí no paso. ¡Ojo, policía! Viene concierto, sí. Sí, estamos aquí haciendo la ruta real, o sea. Hemos salido de Acaza de San Juan a las 5:40 y aún sigue en ruta. Yo he tenido tiempo de ir a arreglar el coche de mi tía y He volver. escuchado que iban a hacer Valencia-Sevilla, Valencia-Madrid, Madrid-Alicante. ¡Ostras! Va a haber más circulación de alta velocidad. No me jodas, tío. ¿Y la convencional qué pasa? ¿Ya la van a quitar? Pero yo pienso que es muy molesto ir con un tren que puede ir tan veloz a tanta Sí, velocidad. bastante molesto. Pero Yo bueno, me cuando conducía TGV o eso, cuando me hacían ir a 20 por hora era horrible. sí, es como si tú pusieras un Porsche dentro de una ruta que no eso. Esta vez no me la juegas. Esta vez no me la juegas. Cámbiame a 30, va. Cámbiame a 30. Vamos. Ahí está, ¿ves? Ya me va para otra vez la vía. Llevo todo el tramo este así. Todos los tramos de esto de amarillo. Todo a 30. Y es que por esto dejé de jugar. ¿Por qué dejaste de jugar? Porque tenía que ir muy lento todo el rato. No pasa nada. Tú lo pasas y ya está. O sea, deje si lo atrás. Vas a hacer todos los minis del concierto, va. Y como es ilimitado, o sea, puedo estar ahí. Pero no. Vale, cállate un momento. Te voy a pedir una cosa, Javier. Ahora va muy bien en el chat del YouTube, pero por favor, no, cuando haya problemas, no metas líos, tío, ni te metas en el ajo. Vale, intenta evitar los problemas. Gracias. ¿Vale? Por si es que ahora nos hemos puesto más serios. Te lo pido por favor, tío. Es para no tener que ocultar. Seriedad ante todo. Sobre todo eso.
Había un tramo sin cable, ¿en serio? Sobre todo eso, Javier. Te lo digo de buen rollo, ¿eh? No te lo digo de mal rollo. Pero no podéis banear a Seikas, es que es muy molesto, ¿eh? A ocupar. A ver, yo no baneo así como así. Silenciar, tío, porque es en plan que vas enviando mensajes ahí y... No. Pero a veces se lía, ¿sabes? Ya te ha captado, soldado, ya está. Vale, gracias. Te lo agradezco, Javier. Puto amo ahí. ¡A 95, chicos! ¡A 95! ¡Pero no se acierta! No se acierta. Tengo que meterlo a 100. A 100 km por hora. Lo que pasa es que después me salta el asfa. Y no pita, ¿eh, el cabrón? Ahora. Derecho. Pero eso, legalmente, ¿qué tren es? Sin textura. ¿Cómo sin texturas? En plan, tiene una textura de algún ave, ¿no? De la Albia, ¿eh? El Albia. Albia 130. O sea, este ya, es... Esto tiene una textura. En plan, tú tenías una ave no sé qué, que era el aire, pero con textura de ave. No, esto es el Real Albia. Ah, vale. El Albia 130. En lo que yo tuve el 103, es un ave lo que tuve el lunes. Tenía el mismo interior que el aire. Porque yo lo convertí una vez. El AVE 112 lleva la textura del 130. Bueno, porque son muy parecidos. Cada serie parecía a otra, ¿sabes? Es como la 598 con 599 con la 449. Lo que pasa es que son diferentes en el sentido de uno es diésel y la otra es eléctrica. Molaría que hicieras un directo jugando Geometry Dash, a ver cómo te vemos. Uy, no. Me pongo muy tenso. Ya con el Fortnite ya voy mejor con el Fortnite, Que aparte, os tengo que decir una cosa, y estoy aquí ante todo, en público. Ya tengo nivel 100 del Fortnite. ¡Wow! Nada, me va a pasar. Tengo nivel 100 del Fortnite. Ay, ponte taquita, hombre. También, la 446 con la 447 son casi idénticas. Oye, ¿te puedes creer que solo de Gref tenga 6.000 espectadores? 6.000. Cosa más rara. ¿Cuánto hace que lleva directo? No puedo saber. Lleva rato, un poco de rato. No, ya está, se acabó el chino, lo hemos derrumbado. Ya está, ya no hay más chino. Y si no, ahora que hablen con Google. Ahora mismo mi cuenta es una cuenta de marca, así que tener cuidado. Es que va a leer la palabra chino. Sí, ahora que salga chino, a callar. Como... Prefieren Auronplay. Bueno, cada uno tiene su elección. Mañana voy a estar en Twitch, así que animado mañana a estar en Twitch. ¿Qué pasa ahora? No me hago. Que el Nightbot tiene la palabra. El Nightbot tenga la palabra chino. Sí, ¿no? Y que ponga shh, callaos. No, porque después irán por mí, ¿sabes? Los chinos vendrán por mí. Prefiero que no. Mira, voy a darte un luz ahora. ¿Me lo mamas? Oh, no se puede dar luz. ¿No se puede dar luz? No sé, me dice que esa página no existe. What the fuck. Le tengo que cambiar, ¿ves? Tengo que cambiar muchas cosas. A ver, enviármelo por mediante... Ah, no, que estoy en Girona, claro, estoy en Alfa ahora. Cago en todo. Hola. Es el puto amo ahí.
Al 95, chicos, al 95, y voy como un viejo. Sí, no pasará, no pasará. Trenero, ¿cómo recuperaste la cuenta al final? Eso lo hablaré con un vídeo mejor, porque así, si tengo que estar explicándolo en un directo, voy a estar tratando en el directo y luego lo veré resubido y otra vez, y otra vez. Prefiero hacer un vídeo, que todo el mundo lo vea y ya está, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Ya hablaré sobre el tema. Bueno, la siguiente estación es Pitches. Y la otra estación es Arrancia, que... Línea de Baeza. La de Porro, no sé qué. A El Porro, ya, creo que hemos pasado ya. A El Porro. La que no tenía antes, la que no tenía para pasar de bien. En un directo, hace bastante. Oh, pues si hace bastante no me acuerdo yo. Qué raro que The Great tenga 6.000 espectadores, qué rarísimo. Es lo raro, lo raro. Porque The Gref hace clickbait. No, no, porque está Auronplay, le está quitando el tema. Te lo digo yo. Sí. Yo creo que Auronplay... Está Auronplay, ¿eh? Qué raro, Dani Rap está en directo. No, ten en cuenta que Auronplay es un youtuber muy potente, ¿eh? Sí. Y este tío sabe, ¿eh? Hace como nosotros, soldado. Aprendido de Wismichu. Sí, Wismichu saca un juego de mesa ahora. No jodas. Sí, el juego de tronos. O juego de troleo. No, de trolls, juego de trolls. No me jodas, tío, en serio. Sí. Vilches, ya está aquí. Vilches. Y yo soy un cachondo como la Rumble y me vienen los vídeos cuatro gatos, tío. Vilches. Ya estamos viendo la estación de Vilches. El algoritmo de YouTube está mal. ¿Eh? Es que el algoritmo de YouTube está mal. ¿Por qué? Ahí. ¿Yo? ¿Por qué está mal el algoritmo? Ah, vale. Ah, porque recomienda vídeos basura, ¿sabes? Te estanca mucho en una cosa. Sí. Vale, os puedo, ¿te podéis ver un...? A ver, ¿quién está hablando? ¿Un niño, una niña? Inda, ¿quién está hablando? Inda, Inercia. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está Inda. A ver, ¿puedo, repito, ¿quién me está hablando? ¿Un niño, una niña, dos niños? Dos niños. Ah, bueno, adolescentes. Vale, por favor, ¿podéis mirar el problema de embarazo? ¿Qué? Dale la play. Madre mía. Tiene la flauta por el culo. Me ha dado una flautita por ahí. Madre mía. ¿Estáis viendo el vídeo o no? No, porque estoy viendo el directo, luego lo veo, ¿vale? No, ahora. Y le damos de los dos. Venga. Ahora. Uno, dos, tres, dale. Ya está cargando. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Puto amo ahí. ¿Cómo la peta? Joder. ¿Este se acuerda de un 2-0? 6. Mira lo que viene ahora. Bueno, de Vilches a... A Lineares no hay nada, ¿vale? O sea, es como si fuese Manzanares con Acacia de San Juan. Cuidado copyright, ¿eh?
jodas, tío. ¿Te gusta o qué? Sí, está bien. Sí, sí. ¿Y ese brazo qué es? ¿Cuántos meses? Aviso. No sé. Bueno, 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 el copyright. Sí, verdad. Luego eso, es que, a ver, estaba viendo un vídeo y pues hoy intenté que el copyright, ¿sabes? O sea, intentamos de que la cosa vaya mejor. Que luego me salta a mí las alertas. Luego ya abriremos. Avisadme, chicos, avisadme si estáis de eso, ¿vale? 5. Ok, ya solo queda una estación ya. Lineares. Llevamos 2 horas y 3 minutos de directo. Estamos pasando, hemos pasado lo que es el tema de todo lo que es, bueno, el tema de la ruta y hemos pasado la montaña. Y ahora estamos detrás de la montaña y vamos para Lineares Baeza, que creo que ya estamos muy cerquita. Y a ver lo que pasa, ¿vale? O sea, avisadme, soldados, si estás por aquí por el directo o lo que sea, avisadme cuando termines con el vídeo, ¿ok? Vale, perfecto. ¿Cómo se llama el canal? Vale, ya está, ya está, ya está. A ver, te lo paso. Tengo un spoiler de Dragon Ball, tengo varias cosas. Pero... ¿Tienes el disco de Gilda? Toma, ese KL. ¿A que soy guapo? Mucho. Pero ¿a que soy muy sexy? Me envuelvo gay por ti. ¿A que te has vuelto loco? Sí, vamos. Oh. Baja, cagón. Joder, necesito llamar al abogado. Esto es acoso infantil, ¿eh? ¿Cuál es mi abogado? Soy menor. En verdad tiene 90 años. Ya, ya. Pasa que nosotros no nos enfadamos a alguien por la noche. ¿Conoces al abogado? El que tengo aquí colgado. Abogado. ¿Y el vasco? Vasco. Vasco. El Vasco. Gaes. Sí. ¿Y el Vasco? No. El que te dejó el culo hecho un asco. Hostia. Madre mía. Hostia, con 3 meses yo te daría más suscriptores, ¿eh? ¿Tú? Sí. Qué puta madre, tío. Hazle Racer, hazle Racer. ¿91? No jodas, 62.000 espectadores a Europlay. Ya tengo unos cuantos para acá. Ahora no le están donando bien, para que rato. Ya tienes suficiente para hoy. Para comprarse el pan y 4 cosas, ya está. No, perdona, sí, le están donando 300.000 más. Hostias. No veas, Es muy divertido cuando, por ejemplo, Wismichu, antes cuando hacía directos, ¿vale? Sí. Le daba guard a otra gente en Twitch, o sea, y todos los espectadores se iban a su directo y el tío se quedaba en plan flipando, pero directos que tenían 4 o 5 personas, ¿eh? ¿Cuándo empezaba? ¿Eh? ¿Cuándo empezó Wismichu? No, Wismichu. Sí, le hacía host. ¿Hola? Lo costeaba. Costeaba 4 directos. Sí, como hace Ref, bueno, termina sus directos, le da a todos los petales a otro viewer, a otro streamer. Ya, pues tiene 7.000 espectadores, que me parece muy poco para él. Ya. Y a mí también. ¿Qué está jugando al Fortnite? No, está jugando a Call of Duty. Ah. Será por eso, ¿no? Sí.
El Call of Duty, a ver, ya pasa su época. Joda. Che. Está como un nuevo juego, en una semana todo el mundo se olvida. Ahora lo más famoso es Fortnite, Minecraft y algún que otro juego, pero de momento están esos tres. Para inflarte de espectadores. Y déjate y menos 334 años. Se ha hecho un hueco, ¿eh? ¿Y pues vosotros qué jugáis? ¿Hola? Hola. Ah, vale, es que era que. Yo estoy medio programando un juego, ¿vale? No puedo decir. No, está cogiendo Creando un una. juego. No, no está creando un juego. Está cogiendo. Bueno, sí, está creando un juego, pero con un programa de arrastrar comandos como, no sé, como juegos de 1700. Vaya. Sí, tampoco es como el Lego, quiere decir, es un poco más complicado. Le puedes poner hasta caja JavaScript. Bueno, pero no lo puedo. Sí, le puse uno. Pero por lo copiado de internet. Bueno, pero se lo puse, ¿no? Pero. Pues sí. De momento el juego tiene dos niveles. Uno es el de estar una luna en una canasta, ¿vale? Y el otro es que tienes que capturar un dragón, ¿vale? Te sale un Pokémon ahí normal y lo tienes que volver drogadicto. Y tienes que tirarle el porro y todo eso. Es un poco estúpido. Si tenéis alguna idea, la meto fácil. Valladolid, ¿no? No, no, Valdoyano. Es que, verdad, veo eso ya. Nada, o sea, estoy con mi viaje. Ya me queda poco, ya. Ya se han hecho dos vías. Y todos se callaron. Ves. Nada, tú envíalo a una casa, da igual. Ya llegará. Cualquier lugar, ¿eh? Sí, ya por. Enviar a soldado YT. Ahí te lo envía. Y pones otra. Yo vivo en Dubái. Y en el Congo. Les pongo tu dirección de correo y ya tú les dirás la dirección. Bueno, pues ya estamos cerca ya del destino. ¿Algunas palabras últimas para decirme? Aunque sea en el directo, aquí en voz, da igual. Ya estamos cerquita ya. La última recta. Y ya está. ¿Y qué vas a hacer con el canal de 70 subs? Seguiré poniendo algún vídeo que otro. No, 70 no. 82. ¿Y Alfa Delta qué? Soldado. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Ah, digo que Alfa es una, es un satélite. Vale. ¿Estás cabreado? No, digo, a ver si arreglamos las cosas. Luego hablamos tú y yo, soldado. Luego hablamos tú y yo.
A ver, muteate un momento en el directo, a ver, dime. Enero. Mira, os voy a hacer una adivinanza a los tres, a ver si lo adivináis. ¡A 180! ¿Sabes qué el final no viene a ver? Sí, que es escrito. Al de soldado y al de trenero. A los dos de trenero. ¿De qué son catalán? Sí, son catalán. Son de la cine comunitas. Pero algo que he pensado, digo, mejor me callo, porque si no, la polla. Somos de Vic. Pero una cosa, Vic no es un boli. No. Pero Vic con V. No, Vic con V. Ah, vale. No, sí, pero también es un boli. Pero en verdad se escribe Vic. No, eso es antiguo. Ya, antes se llamaba Vic. Ya. Vaya. ¿Y ya montas banderas de Cataluña ya o no? No, estan els presos polítics allà, com que vivim a la plaça Major de Vic, pues hi ha allà les banderes dels presos polítics i d'aquestes mesures. Ah, parles molt bé català, no? Clar. No, sí. Si jo no parlo mi, català. Si fos jo per sé. Mi, jo me'n vaig a Espanya. Aquí se habla en español. Ja ves, ahí. Yo soy ay. Sacosí de España. Ya vemos línea de mesa, ole, línea de mesa, estamos entrando, ya está. Ole. Vale. Os juro que me sé el himno de España de memoria. No jodas. Triunfa España, alzan los brazos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir en la caminar del sol. España, los yunques y los ruinos bailan al compás del himno de la fe. Y por ahí me sé, Oye, que me va a saltar el copyright. La gata también. Así no salta. Sí. Ya, como ves abierto el copyright. Escolta'm, noi, on has après això? Un vídeo de YouTube l'ha après. De quina època ets tu? És del 1910. Sí, hi va néixer un nom. No. Els segadors, que se'ls colli. Por favor, la música. Por favor, la música. Viva España. Quita la música, que el copyright, coño. No, pero si yo canto por encima, no salta el copyright. Sí, salta, sí. Y salta. Ah. Y luego, ¿qué más va a pagar el esto? Pero baja el volumen. Llegamos a Línea de Prensa, un viaje bastante a lo largo. Y llegamos. quita. No, que va a saltar el copyright. Es el cabra. Ya está, no se va a activar ahora. Vale, chicos. Tren con destino lineal en Espalsa. Ya ha llegado a su destino a las 7:46. Somos 4. Vale, y a las 7:45. Llegamos a lo que es el tema de lo que queda de directo, ya está. A ver, chicos, tranquilos. Vale, ponemos 5. Y ya está. 4 de 5. A ver, tampoco yo me voy a llevar tan mal, ¿no?
3 de 4, 5 de 4, 3 de 2, 6, 6, 6 de 5, 4 de 5. Es que verdad. Yo voy a cantar ahora. A ver cuánto encuentro. Hay una negra. Mañana en Twitch. Pero bueno, vamos a echar la foto, ¿no? La foto de llegada. Para que luego digan, Trenero no ha llegado. Pues he llegado. Pues ya está. Cerramos luces. Pantágrafo. Tengo la peta ahí. Uleta. Y ya está. Fotos para miniaturas. Esta queda chida, mira, mira, mira. Te queda chida. Viva España, hasta los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que es un poseído de la cruz del mar. A ver, chicas, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? A ver, ¿cómo lo digo? Lo digo así. Sí, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, Javier? ¿Qué vamos a hacerle? A ver, vamos a poner una música ya épica y bah, que salte el copyright. Nada, chicos, gracias por estar en este directo de corazón. Hemos adelantado el directo de mañana para hoy, porque mañana no digo nada, pero posiblemente que se venga algo bastante a lo gordo. Yo no digo nada, pero que después puede pasar cualquier tontería a última hora, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero mañana estad permanentemente atentos al Discord. Yo solamente voy a decir, voy a dejar un spoiler antes de la llegada del directo o vídeo o lo que sea, ¿vale? Yo creo que va a ser más un vídeo que un directo aquí en YouTube. Yo estaré en Twitch. Estaré en Twitch mañana a esta hora, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más contenido, con vosotros. Un saludo y adiós.